Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de maridajes complejos y carnes y cosas así, ¿no? Pero hoy quise hacer un experimento con algo diferente y es un reto, ¿no? El cómo acercar el vino al día a día. Es un poquito lo que estamos buscando. Entonces, hoy agarré literalmente unos cacahuates como estos, que son enchilados con limón. Y dije, bueno, a ver, ¿qué reto puedo hacer para un maridaje con este vino, ¿no? Y buscando acercar precisamente esto, les traigo ahorita una cata que vamos a hacer de este vino que es el Metamorfosis Tempranillo 100% de Vinícola Renacimiento. Este es un vino muy complejo en características. De entrada es año 2017, 100% tempranillo y es un vino de 29 meses de barrica. Entonces es un vino que tiene una alta complejidad de por sí, pero que no por eso necesita también ser algo tan elaborado y tan complejo que no lo acerquemos a nuestro día a día, ¿no? Cuando lo catamos o cuando lo vemos en cata, ven un color, pues este púrpura intenso, muy, muy complejo. Su ribete ya lo veo un poquito más hacia los colores ladrillo, un poquito más evolucionado, sin llegar a estar mal para nada. Limpio, brillante, déjenlo, llevo nariz. Copa quieta, principalmente frutos negros, algo de especias un poquito más elaboradas, ¿no? Vamos a quitarlo. Salen estas notas de, pues, un poquito de la barrica. Ay, la complejidad de especiada es lo que más percibo en la nariz, junto con la fruta, ¿no? Es una fruta madura que ya se siente en la nariz y lo voy a llevar a la boca. Doy un segundo trago. ¿Qué vemos en este vino? De entrada, un muy buen ataque, se seca la boca y lo más importante es tiene muy buena acidez. Esa acidez me está haciendo salivar ahorita. Tiene la permanencia, es un vino seco, ¿no? Entonces tienes seco, una leve mineralidad también en la parte central de la lengua, la tanicidad, una leve nota amarga, pero la verdad es que no se siente algo demasiado amargo. Se siente un vino bastante agradable y complejo con todos sus sabores. Entonces, ¿qué es el reto que aquí se me ocurrió hacer? Dije, bueno, pues vamos a agarrar los cacahuates y vamos a hacer un maridaje con ellos. Entonces, ya hasta los tiré. ¿Qué vemos? Sorprendentemente, y no tan sorprendentemente, los cacahuates van muy bien con este vino. ¿Qué vemos aquí en la complejidad del sabor de los cacahuates? Tienes obviamente la parte de limón un poco cítrica que tiene acidez. Esa acidez con la del vino se emparejaron bastante, bastante bien. Con todo y que estos son de Chile, en realidad no pican, ¿no? Entonces no tienes ningún factor picante que te altere la sensación como tal del vino o que te lo haga más pesado. Se vuelve un acompañamiento sorprendente, la verdad. Entonces, tener las opciones de acercar el vino mexicano a momentos de consumo como estos, vale la pena hacer, ahora sí que hacer la prueba, ¿no? Y como pueden ver, pues son literal unos cacahuates sabritos, no tiene mayor chiste, ¿no? Entonces, les recuerdo, anímense a hacer este tipo de experimentos. Este lo hicimos, bueno, con los cacahuates y con el Metamorfosis Tempranillo de Vinícola Renacimiento, un vino de Aguascalientes. Que descúbranlo y también pruébenlo ustedes con sus propios ejercicios de maridaje porque vale mucho la pena, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que nos sigan en el canal de YouTube, nos sigan en las redes sociales para que sigamos descubriendo juntos del vino mexicano. Por aquí nos seguimos viendo. Salud.